Hola, buenas. Hoy estamos aquí para hablar de este instrumento, del tres. El tres cubano tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX. Es considerado nuestro cordófono nacional, un instrumento que nació auténticamente en nuestro país a partir de la fusión de dos culturas que contribuyeron notablemente en su aparición. Es el caso de la cultura hispánica, en este caso lo que vino de Europa. Ustedes ven la figura del instrumento, nos recuerda pues los instrumentos traídos con la conquista, y su sonido, su sonoridad rítmica, que nos recuerda también la música que vino de la otra madre patria, en este caso del África. Es un instrumento de suma importancia en la cultura nacional, íntimamente ligado al son. Nacieron simultáneamente. No hubiera podido existir el son si no existiera el tres, y viceversa. ¿Para qué el tres si no es para que naciera el son? Pero después de ese surgimiento, el instrumento empezó a relacionarse también con todo ese entramado de géneros musicales que existen en nuestro país, y aparece el tres en los grupos de música tradicional, o sea, de bolero tradicional, en la trova, en los grupos de son, tanto al estilo del oriente como al estilo del occidente cubano. Se conecta el tres con la rumba, después, ya más recientemente, con la música bailable, con la música de concierto, con el feeling, sus recorridos por el mundo del jazz. O sea, que es un instrumento que se ha hecho fundamental en la música cubana. Y lo curioso es que cuando él no está presente, sobre todo en la música bailable, alguien habla por él. Me refiero al piano, que en algún momento entró a sustituir al tres, sobre todo en los años 30, 40, en aquellas orquestas de baile. Y la función fundamental del piano era hacer los tumbados. No se preocupen, que de los tumbados vamos a hablar más adelante. Entonces, pues, resumiendo, aquí tenemos un instrumento quizás con rostro europeo, con un lenguaje en su punto de partida africano. La mezcla de ambos da una música nueva y da un instrumento nuevo. Tres. ¿Por qué tres? Bueno, porque tiene tres pares de cuerdas. La encordadura del tres puede variar. Hay quienes le gusta poner estas dos cuerdas de acá en octava, yo las tengo al unísono. Normalmente las del centro van al unísono, pero se dan casos también, se han dado casos de algunos que prefieren ponerle en octava, sobre todo si se acompañan ellos solos con el tres. Esa cuerda grave en el centro, pues, hace más redondo el acompañamiento. Y todos, sí, absolutamente todos, ponemos octava arriba. La afinación, por lo regular, es un acorde mayor, lo que suena al aire. Los primeros tres, de los cuales tenemos referencia, eran instrumentos bastante pequeño, parece ser que construido de forma muy rudimentaria en el campo, y entonces tenía como afinación una inversión del acorde de re mayor, la re fa sostenido. Después fue muy socorrido el utilizar una vieja guitarra para convertirla en tres, pero ya la guitarra, como tiene una dimensión más grande, aquellas cuerdas no daba, la afinación no daba, y se rompían las cuerdas. ¿Qué hicieron? Había dos soluciones: o poner un cejillo rudimentario también, hecho con un pedazo de lápiz, un pedacito de madera con un hilo, apretando ahí, o sencillamente bajar un tono la afinación del instrumento. Y entonces nos encontramos el tres que al aire suena do mayor.
¿Por qué por lo regular es un tono mayor el que se utiliza para la afinación de tres? Porque hay que recordar que tres nace con el son y por lo regular los sones son festivos, son alegres y las tonalidades mayores, como todos sabemos, bueno, pues son tonalidades mucho más alegres que las tonalidades menores. Hay algunas otras afinaciones ya en desaparición, de las cuales no voy a hablar en detalle, pero queda otra que es esta que yo uso, que es una afinación bastante usada también en los campos. Así la aprendí yo en mi güira de melena natal. Mi padre me regaló un 3 y tenía un vecino que pues tocaba 3 en el mundo de la música campesina, la música guajira. Y todavía en esa zona los treceros utilizan esta afinación que tengo yo para tocar punto cubano y luego la afinación en tono mayor para tocar el son. Curiosamente he encontrado otros treceros en otras partes del país que usan esta afinación. Y cuando yo le he dicho, ah, tú usas mi afinación, ellos me han dicho, no, tú usas la mía, porque esta también es de aquí. Me decía el gran maestro del tres, Chito Latamblé, maestro del changüí allá en Guantánamo, que esta era una vieja afinación para tocar algunos changüises. En fin, que en resumen, tenemos una afinación en tono mayor y otra afinación en tono menor, que es esta que uso yo, que sencillamente se logra bajando un semitono el centro, las cuerdas del centro. Yo me quedé con esta porque la digitación, después que ya uno empieza a tocar otros géneros que no son precisamente el son y se empiezan a hacer más complejas las armonías, con la otra afinación para mi mano, que no es una mano muy grande, tendría que extender mucho los dedos y con esta me quedan un poco más apretados. Decidí esta afinación. Lo más importante en el caso del 3 no es precisamente el tipo de encordadura, ni el tipo de afinación, ni el tamaño del instrumento, ni si es más corto, ni si es más grande. Lo más importante es un lenguaje que él tiene, que va a ser el mismo con cualquier afinación que tenga y con cualquier encordadura que tenga el instrumento. Creo que ahora que estamos intentando, pues, ilustrar un poco los treceros y que haya que se estudie el instrumento en los conservatorios, ojalá que eso no contribuya a que algún día desaparezcan los tres de distintos tamaños y las diferentes encordaduras, porque cada instrumento tiene sus características y si el violín es como es en todas partes del mundo, qué gracia que el tres no sea siempre igual. Entonces yo creo que es un toque que del instrumento, que independientemente que lo estudiemos en el conservatorio, alguien nos lo enseñe a su manera, después nosotros decidamos cómo lo vamos a interpretar, cómo lo vamos a encordar, porque hay que tener en cuenta también los diferentes géneros de la música cubana y hay veces que hay encordaduras mejores para un género que para otro. Parece ser que las primeras formas que tenía el 3 eran en forma de pera. Yo dije que después se habían utilizado en forma de guitarra. Este que tengo yo, pues, está como a medio camino entre la guitarra y la forma de pera. Es muy usual en los instrumentos de hoy día, pues, esta entrada para poder tener acceso a notas más agudas. Y se ha ido también haciendo común que los treceros manden a construir sus instrumentos. Ahora, yo creo que desde los años 60 aproximadamente, empezaron a construirse modelos de tres
ya a partir de los supuestos primeros modelos de tres que existieron, el tres como, como un instrumento con figura propia, con cuerpo propio, porque normalmente antes lo que se usaba era una guitarra, todavía se usa, convertir una guitarra en tres. Entonces, con esta forma, ya tenemos que irnos planteando nosotros tomar la decisión de cómo colocarnos el tres. La escuela clásica plantea que la guitarra, pues, uno se coloca un banquito, levanta el pie izquierdo, apoya la guitarra y se inclina a tocar la guitarra. El tercero normalmente trabaja en grupos musicales donde él interpreta su instrumento de pie y por tanto tiene que utilizar correa para colgarse el instrumento. Pero lo curioso es que cuando usted se coloca la correa, adquiere la posición que usted intenta obtener cuando se pone el banquito. Digo, intenta obtener, porque sí, el tres se queda en el mismo lugar, pero la espalda queda arqueada. Entonces, fíjense que yo, para tocar aquí lo que interpreté al principio, esa pieza que hice improvisada al principio, pues yo tengo mi tres colgado. Si toco de pie, él está en esa posición. Y si toco sentado, está bien. Y mi espalda queda recta. Ténganlo en cuenta, ustedes decidirán. No quiero tampoco ir en contra de la escuela clásica, pero yo digo lo que a mí me funciona. Y yo prefiero tocarlo de esa manera. Los viejos treseros tenían a veces unas púas de este tamaño. Claro, el viejo tresero nunca intentaría hacer... Para eso es necesario que tener una púa de un tamaño que te permita hacer esos pasajes con cierta velocidad. Esa púa tan grande, pues, se traba ahí, no deja que haya movimiento en las dos direcciones del plectro. La otra cosa es el grosor de la púa. Si es muy gruesa, tampoco te permite esa facilidad. Debe ser de un grosor medio para poder ganar en agilidad. La posición de la muñeca. El 3, al igual que la guitarra, hay un sitio que es el idóneo para tocar, que es aquí encima de donde empieza la boca. Si tocas aquí, estás haciendo un ponticello, y si tocas aquí, demasiado dulce. Esos son efectos para conseguir en algún momento de la pieza que usted esté tocando, si así lo necesita. Pero el instrumento se toca aquí. Y con la muñeca ligeramente arqueada. Esta es una técnica muy mal en otros instrumentos. El charango se toca así. El 4 venezolano se toca así. El 4 boricua se toca de esta manera. En fin, hay muchos instrumentos que se utiliza la técnica de sacar un poquito la muñeca. De esa manera logramos que el punto de pivot o el punto de apoyo, si se quiere, está aquí en el aire y lo que se va a mover es solo esta parte de la mano. O si usted no mueve, si no bota la muñeca hacia afuera, entonces usted tendría que tocar así. Tiene que mover todo el brazo. A los 20 años está bien, cuando tenga 50 años, a ver si hay brazo para poder tocar todavía. Entonces, luego, no es lo mismo tampoco la técnica de otros instrumentos, como por ejemplo la mandolina, que lleva esa técnica, o la guitarra eléctrica, que son, pues se requiere menos, quizás menos movimiento que en el 3. En el 3 hay que tocar fuerte. Y la otra cosa importante del 3 es que siempre se toca hacia abajo. Cada vez que se puede, usted toca hacia abajo.
Fíjense que ahí todas las notas, el sonido queda totalmente parejo, porque siempre usted está ejerciendo la misma fuerza sobre cada uno de, de las cuerdas. Los ataques son parejos. Ahora, fíjense ustedes lo que sucedería si a mí se me ocurre a este aire que vengo tocando usar el alzapúa, o sea, el movimiento contrario, pulsar la cuerda contraria. Esto que hago hacia abajo. Entonces, cuando va para acá suena de una manera, pero cuando va para acá suena de otra. Aquí usted le está dando a las dos cuerdas. Y cuando usted rebota, le da mayormente a la de abajo, no le da a la de arriba. Entonces, te queda disparejo el sonido. Claro, cuando el pasaje es rápido, a los pasajes rápidos hay que tocar un poco menos fuerte y entonces como que no se discrimina bien el volumen de sonido de cuando se va hacia arriba y cuando se va hacia abajo. Se empareja el sonido, es lo que quiero decir. Fíjense. Sí, pero yo no estoy tocando. Cuando estoy tocando normalmente el instrumento, siempre toco hacia abajo. Y cuando voy a hacer un pasaje rápido que uso hacia arriba, entonces es que toco con menos intensidad y se empareja el sonido. El 3 se toca siempre hacia abajo, con la muñeca un poquito hacia afuera, para ganar fuerza. Todos los treseros que yo conozco tocan así. Los grandes treseros tocaban de esa manera y todos los treseros populares que yo conozco, lo cual quiere decir que la técnica del instrumento es esa. Porque esos señores hasta hoy día han sido los que han inventado el instrumento y que, los que lo han traído hasta aquí. El ángulo de ataque es importante. El 3 tiene que estar un poquito ladeado. No se puede poner el 3 así porque si no, usted ataca con la púa de lado. Como que lo roza, lo raspa, no entra de frente. Por eso es importante la posición del 3 y la posición de la mano en este lugar. Hay un elemento que utilizan, por ejemplo, los guitarristas populares, en especial los del flamenco. Ellos consideran que en la guitarra hay tres posiciones básicas: por abajo, por el medio y por arriba. Eso es muy funcional y en el 3 también podemos verlo así. Por ejemplo, por abajo, ¿qué sería para ellos? El acorde de re mayor, que se pone con estos tres dedos la posición en las cuerdas de abajo de la guitarra, en prima, segunda y tercera. El medio, la mayor, que se pone en las cuerdas intermedias y por arriba, mi mayor, que se pone en quinta, cuarta y tercera. Entonces, aquí hay también un por abajo, un por en medio y un por arriba. Un por abajo sería do mayor. Acuérdense que yo estoy tocando transportado, no tengo la afinación natural, pero eso no importa. La posición de los dedos, lo que cambia nada más es el centro, ¿eh? Lo demás es igual. Bien, ahí tenemos do mayor. Aquí tenemos sol mayor y aquí tenemos mi mayor. Tenemos tres posiciones, do, sol y mi. Cuando estamos tocando en do mayor y nos vamos a desplazar por el diapasón, lo que hacemos es que estas posiciones se van alternando. Por ejemplo, aquí tengo do mayor. Ahora, por abajo, echo mano de por el medio, que sería la de sol, y pongo aquí el mismo do. Y echo mano a la posición de mi, que es esta, y tengo do aquí también. Si estoy en sol, lo mismo. Tengo sol aquí, tengo sol aquí y tengo sol acá. Y si estoy en mi igual, pues empiezo en oposición de mi, echo mano a la posición de do y la pongo aquí y echo mano a la posición de sol y lo pongo acá. Esto es muy importante porque
es el elemento básico que tiene el intérprete del 3 para empezar a organizar un solo, una improvisación. En los sones montunos, normalmente esas son las armonías que se trabajan, primero, cuarto y quinto grado. Son pocos los acordes que se utilizan. Entonces el tercero lo que tiene en cuenta es las diferentes inversiones en que aparece la tonalidad que está tocando, se va desplazando por medio de una escala o por salto y cambia de una para la otra y mueve el ritmo. Empieza como que a quintear. Vamos a pensar, como diría un rumbero, a improvisar rítmicamente encima del tiempo. Sus escalas, como es natural. La escala de Do mayor, empezaríamos aquí a partir del Do. Fíjense que no estoy empezando desde esta cuerda, estoy empezando desde acá, que tengo el Do aquí. Ahora en Sol, sí me permite la afinación del 3 empezar desde la cuerda más grave. Pero cuando llego a la posición de Mi, ¿qué pasa? Tendría que tocar aquí. Porque si empiezo acá, tendría que ir a buscar notas de la escala arriba. Bien, eso es uno de los lenguajes básicos del 3. El 3 toca invertido. Las escalas de forma invertida. El 3-0 de monte, el 3-0 rural, hombre, que viene a su casa después de pasarse el día, no sé, trabajando la tierra o con una carreta, a esa hora usted cree que el hombre va a ponerse a estar practicando escala. Entonces, no, no, él todo lo resuelve pensando en otros instrumentos de cuerda, es decir, en primera posición, sin moverse de aquí. Y entonces esa escala de Mi mayor saldría. Porque él considera que esa es la que vale. Pero cuando llega aquí, bajó una octava. O sea, que avanza el 3 como que dos pasos hacia adelante y dos pasos hacia atrás. En la escala. La escala de Do mayor esta. Si la empezamos acá, hacemos la escala de Sol. Ya tenemos la misma escala de Do. Y si hacemos la escala de Mi por aquí, en esta posición invertida, pero nos da las notas que contiene la escala. Eso nos permite con el 3 hacer el efecto que haría un pianista cuando se desplaza por todo el teclado. El pianista tiene 88 teclas a su favor y nosotros tenemos solo 3 pares de cuerdas y tenemos apenas 2 octavas, casi un poquito más, a ver, 2 octavas para movernos. Pero si nosotros hacemos esta escala, combinando una con la otra y retrocediendo, ¿verdad? Vamos hacia adelante y luego volvemos hacia atrás. Ahí vamos logrando un efecto que cuando empezamos a improvisar, damos la ilusión de que es una escala tan larga como la puede hacer un instrumento que tiene más ámbito melódico. Y estamos utilizando el lenguaje del instrumento, que es hacer las melodías cortadas, ya veremos más adelante. Aquí estas escalas
nosotros podemos también acompañarlas no solo de una sola voz, sino de otras voces. Podemos hacerlo por terceras, que es lo más socorrido. Y a esas terceras le vamos a poner un nuevo ingrediente, el alza púa, que es, ya hablamos un poquito al principio, cuando decíamos que no debíamos hacerlos tumbados, etcétera, tocando hacia arriba. Pero ahora es que empezamos a ver cómo le podemos sacar partido realmente al alza púa. ¿Para qué sirve? Ya dijimos para qué no sirve. Ahora vamos a decir para qué sirve. Esta tercera, yo puedo tocarlas también. Fíjense la mano derecha. La mano derecha hace solamente hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Y conseguimos un efecto muy interesante de velocidad. Puede parecer fenomenal. No es nada extraordinario. Solo tenemos que tener en cuenta hacer un uso lógico de los movimientos. En este caso, conseguimos ese efecto, pues con un mínimo, como decía, atacando la cuerda del centro hacia abajo y en esa misma dirección le damos a la otra que nos queda inmediatamente debajo. Golpeamos esa, pulsamos esa, mejor dicho, hacia arriba cuando retrocedemos y ya la mano queda lista para empezar de nuevo el movimiento desde el principio. Fíjense que la mano como se columpia. Todos esos son movimientos donde el alza púa juega un papel importante. Es un recurso a estudiar, a tener en cuenta, porque a modo de colofón de un solo, siempre un pasaje con velocidad, pues es atractivo y da sensación de final, de cierre de la idea que estamos haciendo. Hay un género de la música cubana que es el punto cubano, donde el alza púa juega un papel importantísimo. Y bueno, ahí tenemos al laúd que le toca el papel protagónico, pero muchas veces no hay laúd. Y muchas veces el 3 tiene que asumir el papel de laúd. En ese momento le voy a poner un ejemplo de cómo tendría que tocar el 3 y el papel del alza púa, lo verán. Sencillo, entre segunda y prima, entre tercera y segunda sería lo mismo. Observen ahora, apareció la inversión de la tercera, que es la sexta. También hay movimientos que se hacen en el 3 por sexta, pero la sexta tiene su
características. Por ejemplo, fíjese lo que tengo que abrir la mano para conseguir un movimiento sucesivo de varias cestas. Eso yo lo consigo también con la mano más cerrada, pero en lugar de usar la púa entre segunda y prima, entre tercera y prima. Claro, aquí estoy haciendo sexta, consiguiendo la sexta alternada, no simultánea, una de las notas del intervalo primero y la otra después. Si quiero conseguirla de forma simultánea, tengo que acudir a una posición de la mano derecha, que es la siguiente. Observen, dedo anular contra la púa. O sea, que tenemos la posibilidad de encontrar las sextas, como decía, entre cuerdas que queden una al lado de la otra consecutivas y cuerdas alternas. Y también puedo hacer el efecto del alza púa con las sextas alternas. Claro, el movimiento es un poquito más grande, un poquito más incómodo que cuando son cuerdas que quedan al lado una de la otra, pero también se consigue y es el mismo principio. Es muy común en la música cubana el uso de esa tercera y de la sexta, sobre todo en el mundo más de la canción, de la trova tradicional, y de ahí que el 3 utiliza con mucha frecuencia esas combinaciones de terceras y sextas mezcladas. Pongo un ejemplo. El tumbao es una línea melódica que sugiere una armonía con un diseño rítmico incorporado, y la suma de las tres es el tumbao. Ejemplo, una melodía puede ser esto. Una línea melódica cualquiera. Esto está sugiriendo primero y quinto grado, tónico y dominante, ¿verdad? Y a eso le vamos a poner. Le ponemos ese ritmo, se le incorporamos a esa melodía que sugiere la armonía y va a ser esto. Ahí está el tumbao. Y ese, el tumbao, es el horcón fundamental en el que descansa el son. Y para eso el 3. El 3 nació con el son. Si no hubiera habido son, ¿para qué el 3? Y viceversa. De los primeros sones, aquellos de los sones primigenios, tal vez el que más llega hasta nuestros días con identidad propia, que se recuerde, que se haya escrito de él y que se conserve, es el nengón
oriundo de la región más oriental de Cuba. Estoy hablando más oriental, estoy hablando del oriente, o sea, ya el extremo más oriental. Un nengón sería un tumbao así. Este tumbao, si recordamos que hablábamos de las distintas posiciones en las cuales nos podíamos encontrar los acordes, los podemos mover también por el diapasón y lo vamos a encontrar también en diferentes inversiones. Cambiamos de tono. Que ya cambiando de posición el tumbao, casi estamos haciendo un solo. Si movemos un poquito el ritmo nada más, ya tenemos un rudimentario solo de tres. La tercera y la sexta, como ya la estamos usando ahí también. Este tumbao lo movemos un poquito, le cambiamos los acentos, ya estamos en un son monturo. En el tumbao, el uso de la alzapúa. Para buscar más lleno. Sin la alzapúa nos quedaría un poquito vacío el tumbao si estamos tocando sobre todo solo nosotros con el tres. Fíjense ahora. Fíjense cómo se empiezan a integrar los elementos de los cuales hemos ido hablando. El toque hacia abajo constantemente, el alzapúa en los momentos que hace falta para rellenar los tumbados en este caso. Los movimientos por tercera, por sexta, los desplazamientos con las escalas aquellas entrecortadas o cíclicas que hablamos al principio. Voy a hacer uno ahora con la escala para que vean. Thank you.
O sea, que lo más importante de todo es que quede claro el lenguaje del instrumento. ¿Cómo es que el instrumento se usa? ¿Cómo es que se nos expresa? Repito, no importa el tamaño, no importa la música que usted esté tocando, no importa la encordadura que usted tenga, no importa la afinación que usted tenga, tiene que sonar a tres. Usted tiene que tocarlo y tiene que hacer las escalas invertidas porque él camina así. Y en incorporarle elementos de los otros géneros con los cuales él se ha ido relacionando, con elementos de la trova, las terceras, las sextas, los salsapúas. Hay un instrumento de la música cubana que es el laúd también, que ese es el padre de la salsapúa. Hay muchos elementos también de la salsapúa, del laúd, que pueden ser útiles, recursos que utilizan los laudistas y que se pueden utilizar ya en el tres contemporáneo, tratando de darle una mayor estatura a la interpretación del instrumento. Hay un género que nació a la par con el son. A veces dicen que es una variante del son. A mí no me gusta decir que es una variante del son. Yo creo que tiene identidad propia, que es el changüí. Para tener una idea más global del changüí, bueno, pues necesitaríamos el equipo instrumental del changüí, porque el tres solo no define tanto como es el ambiente de changüí. Haría falta bongo, el güiro, ver la estructura del instrumento. El güiro que se usa no es el normal, es un güiro de metal. El tipo de clave que usan los changüiseros, que no es exactamente la clave que usamos normalmente en el son. Pero bueno, voy a tocar el guararey de Pastora, que posiblemente sea el más famoso de todos los changüises, con la idea de tocarlo en una posición donde la melodía queda exactamente como se escribiría en un pentagrama, para que usted se la aprenda. Pero es que normalmente los changuiseros no tocan ahí, tocan aquí. Con ritmo sería así. Así los changuiseros. Improvisación. Thank you.
ese pasajito que hice aquí por tercera y sexta. Lo usaba muchísimo Chito Latamblé, que fue el padre del tres, la máxima expresión del tres en el changüí. Y fíjense que es un recurso que viene de la trova. Ahí ven como vos. Decía yo al principio que los géneros se van conectando entre sí. Aquí en la ciudad de La Habana empieza a formar parte de los sextetos que vieron la luz aproximadamente en la década de los años 20, y dentro de los cuales uno de los máximos exponentes fue el sexteto nacional de Ignacio Piñeiro. Curiosamente, dentro del mundo del sexteto, el 3 tiene una manera muy peculiar de funcionar. A veces yo hago un símil, una comparación entre cómo se mueve el 3 en la música de Piñeiro y cómo toca el bajo en el jazz. Ese movimiento del bajo, notas pegadas una al lado de la otra, que nosotros lo conocemos por walking, o sea, el caminar, el caminando del bajo, que no se mantiene estacionario, apoyando como normalmente se hacen todas las músicas, las armonías que hay encima, sino que camina, él canta también ahí en el grave. Pues curiosamente, el 3 dentro de la música de Piñeiro también tiene un walking. Él no se detiene a hacer el tumbao, sino que él va dibujando, y ahí vamos, hay que dibujar con sabiduría, de manera tal que efectivamente el trabajo que haga ese dibujo del 3 sea un trabajo lo suficientemente interesante como para apoyar toda la armonía que está sonando en ese momento y no competir con el papel protagónico que tiene la voz. Vamos a intentar poner un ejemplo con Échale Salsita de Ignacio Piñeiro. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. La voz de aquel que pregonaba así. En Catalina me encontré lo no pensado. La voz de aquel que pregonaba así. Échale salsita, échale salsita. Ah, ah, ah.
Hay un recurso en el 3 que es muy usual. Yo diría que lo caracteriza. Ya sabemos que el 3 tiene, pues, a su favor esa posibilidad de caminar contrario por la forma en que, pues, uno va a hacer los arpegios de forma cíclica. Recuerden que hablamos de eso al principio. Bien, entonces me estoy refiriendo ahora al arpegio disminuido. Un arpegio de 4 notas que están separados entre sí por terceras menores y que contiene la quinta disminuida y la séptima disminuida del punto de partida, de la nota que nosotros escojamos para empezar el arpegio disminuido. Como la distancia entre cada una de las notas es la misma, da igual empezar por cualquiera. Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero es, si estamos cantando aquella vieja canción que decía, en un bazar una muñeca vi. Ahí, cuando caemos en el disminuido, en un bazar una muñeca vi, hacemos el arpegio disminuido, que no se queda ahí, porque lo lógico, o sea, lo que más caracteriza a este efecto en el 3 es hacerlo no con ritmo de corchea. Nosotros venimos, por ejemplo, en un bazar una muñeca vi. No, el que se usa es en un bazar una muñeca. ¿Vieron? Es un arpegio, usted lo empieza, vira hacia atrás de nuevo, vuelve a subir otro tramo, vira hacia atrás de nuevo, vuelve a subir otro tramo, y eso da, es como el pianista que hace una escala para rellenar, una escala de una larga dimensión. Bueno, pues aquí tenemos esa posibilidad, que lo empezamos aquí, una muñeca. Pero yo pude haber empezado, porque contiene la, empecé a partir de do, pero como contiene la, puedo empezar a partir de la, a partir de cualquiera de las notas que integran el arpegio disminuido. Entonces, eso lo vamos a encontrar mucho en las canciones de la trova. Las canciones de la trova, estilísticamente, pues recurrían mucho a este tipo de armonía. Igual que la canción de la trova y ya del bolero son de los años 30, acudía mucho también cuando descansaba la melodía en la dominante, aumentar la quinta, poner la quinta aumentada. Por ejemplo, si llegamos aquí a la dominante de esta canción, venimos con un bazar, una muñeca. ¿Verdad? Bien. Son dos recursos muy utilizados en el 3. Hay que tenerlo en cuenta. Vamos a interpretar una canción de la trova donde se emplean un poquito ambas armonías para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre henchida de placer. Y el árbol conmovido allá en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol
conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre. Con dos temas, un bolero son de mi autoría que se titula Catina y un guaguancó son también de mi autoría que he titulado Cocoito y Lucumí. En ambos van a encontrar muchos de los elementos de los cuales hemos hablado hoy, de las técnicas propias del tres y de las maneras en que yo empleo esas técnicas. De todas formas, estos no son los únicos caminos del tres, estos son mis caminos. Quizás también con lo que hemos hablado hoy ustedes puedan encontrar nuevos caminos y nuevos aportes para el instrumento. Porque en definitiva va a ganar la cultura y va a ganar el tres, que es nuestro cordófono nacional. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.